Hola, soy Sergio Bleda, autor de cómics e ilustrador. Voy a explicaros cómo sombrear con tinta china. A la hora de entintar un dibujo, es muy importante saber de dónde procede la luz. ¿Cuál es el foco de luz? ¿Procede de arriba, de abajo, de un lado, de otro? Porque a la hora de sombrearlo, va a ser el efecto de la tinta negra lo que nos indique el volumen del objeto o la persona que estamos dibujando. Si tenemos un dibujo, por ejemplo, como este, en el que el personaje tiene una esfera brillante, que es el foco de luz, la luz partiría de ahí y, claro, la sombra pues es un poco complicada. No es como si hubiera un foco de luz solo arriba que iluminara toda la figura, sino que tenemos un foco de luz central que ilumina todos los elementos de la figura de distinta manera. Necesitaríamos saber cómo se comporta el volumen, cómo se comporta la luz. Y para eso, antes de meternos con el dibujo, vamos a hacer un pequeño ejercicio iluminando una esfera y la cara del personaje con distintos focos de luz. Aquí tenemos un dibujo muy sencillo. Es una esfera. Ahora mismo solamente es un círculo, porque como no le hemos dado el volumen, pues no sabemos si se trata de una esfera o no. Es al sombrearla y a iluminarla cuando veremos su tridimensionalidad. Vamos a situar el foco de luz aquí arriba. La luz, pues igual que si se tratara de la luz solar o de si tuviéramos una lamparita, viene de arriba abajo. Por tanto, la esfera, como es redonda, estaría sombreada de esta manera. Vamos a hacerlo con tinta para que quede todo más clarito. Vale, tenemos dibujada la esfera. Dado que la luz viene de arriba, la sombra estaría abajo. Vamos a suponer que la esfera está flotando y proyecta su sombra justo debajo de ella. Ya tenemos la esfera iluminada, ya sabemos que se trata de un objeto tridimensional. Lógicamente, si la luz, en vez de venir de arriba a abajo, viniera de izquierda a derecha, bueno, pues esto estaría así. Y si viniera de abajo arriba, pues estaría así y la sombra se proyectaría en el techo. Este sencillo ejercicio que nos explica cómo dar volumen a un objeto, hay que aplicarlo luego a todo lo que dibujemos, sean coches, edificios o, claro, el cuerpo humano. Entonces decíamos que tenemos a mi personaje, a Inés, sujetando una esfera brillante y la luz vendría de aquí. Lo que vamos a hacer es coger el mismo dibujo, la misma cabecita de Inés, iluminarla de distintas maneras hasta que encontremos la manera que andamos buscando para esta ilustración en concreto. Como veis, le he dibujado un poquito con lápiz por donde caerían las sombras. Dado que la luz proviene de arriba, pues se proyecta hacia abajo. Primero vamos a entintar el dibujo en sí y luego lo sombreamos. Este es el tipo de iluminación más común porque la luz proviene de arriba abajo, igual que haría la luz solar o en un interior, pues la luz de una lámpara en el techo. Es una iluminación que se utiliza mucho. Aquí veríamos la sombra del pelo que cae sobre la frente. Un poquito de sombra en el entrecejo. La sombra de la nariz, que lógicamente se proyecta hacia abajo. Y luego, pues los pómulos o las mejillas, dependiendo de cómo los tiene el personaje, pues la sombra sería más o menos acentuada. Y finalmente, la sombra que la barbilla
proyecta sobre el cuello. El pelo, claro, también tiene sus sombras, sus brillos. Otro tipo de luz sería cuando el foco estuviera en un lado, en el lado izquierdo o en el lado derecho. Las mismas partes que antes arrojaban luz de arriba abajo, ahora la arrojan de un lado hacia otro. La nariz, la parte de debajo de los ojos, los labios, las mejillas. Aquí vemos cómo la sombra del pelo que antes caía por encima de la frente en los dos lados, en el lado izquierdo y en el derecho, aquí será más acentuada en este lado y sin embargo en este habrá desaparecido por completo. Ya tenemos el mismo personaje iluminado de dos maneras diferentes dependiendo de dónde está el foco de luz. Pero a veces pasa que cuando hay un foco de luz muy grande en un lado, también tenemos un foco de luz más pequeñito en el otro. Y esto crea, pues, un efecto parecido a este, en el que veis el foco de luz de la izquierda es más grande que el del derecho. Por tanto, esta zona estará más iluminada que esta. Este es un efecto un poquito más complicado de conseguir. Da una sensación de tridimensionalidad como más trabajada. Este tipo de iluminación, además, es un tipo de iluminación que se utiliza mucho, sobre todo en el cómic americano. Aquí tenemos otro tipo de iluminación, que es una iluminación desde detrás del personaje, que si bien es mucho menos corriente, porque lo normal es iluminar bien las caras para que se vean las expresiones, sí que es verdad que a veces resulta muy útil para crear un efecto inquietante. Por ejemplo, cuando el personaje entra en una habitación oscura y vemos que al abrir la puerta la luz está detrás del personaje, le tapa toda la cara, no vemos su expresión, pero sí que vemos un poquito el brillo de sus ojos. Y por último llegamos a la iluminación que buscábamos, que es una iluminación de la cara desde abajo. Dado que el personaje está sujetando el foco de luz aquí delante, la luz vendría de ahí y la sombra se proyectaría hacia arriba en la cara. Ahora que sabemos cómo iluminar un objeto y cómo aplicar esos conocimientos al rostro humano, ya podemos ir al dibujo del principio
y entintarlo. La esfera, al ser el foco de luz, no tendría sombra. De hecho, nos conviene que sea lo más blanca posible para que sepamos que es de ahí de donde viene, de donde parte la iluminación. Voy a comenzar entintando el personaje tal cual, sin ponerle todavía las sombras, y luego, una vez que esté entintado, ya decidimos de dónde parte la luz y cómo lo aplicamos. No os cortéis nunca a la hora de voltear el papel, moverlo para un lado, para otro. El papel no es necesario que esté fijo en el tablero y lo normal, vamos, lo mejor, es que el trazo de vuestro entintado sea lo más natural posible, que no sea algo forzado. No tiene ningún sentido que yo fuerce esta postura para trazar esta línea cuando lo más cómodo es girar el papel y hacerlo de manera natural. Cómo se sitúan los elementos también es muy importante, no solamente para que la composición quede armoniosa, sino también para simular el efecto de 3D. Si yo esta esfera, en vez de ponerla aquí, la hubiera hecho más pequeñita y lo hubiera puesto aquí, por ejemplo, no tendría tanto efecto 3D porque no pisaría estas líneas, no pisarían las líneas del fondo. A la hora de componer una escena conviene eso, que unos elementos estén por encima de otros para crear una sensación de profundidad. Vale, ya tenemos la línea del dibujo entintada, entonces vamos a darle un poquito de volumen. Como sabemos que la luz parte de aquí, la cara estará iluminada de la misma manera que hemos hecho antes, pero las manos, como la luz viene de arriba, la sombra vendría por aquí y los dedos estarían ocultos por la sombra, dado que el foco de luz está entre las manos y el cuerpo del personaje. Vamos a comenzar con el pelo y la cara. Como la luz viene de aquí, pues nada. El foco de luz está aquí, las manos están un poco adelantadas, la sombra que se proyecta hacia allá, pues este sería el pulgar y estas los dedos sobre su propio brazo. Y aquí tenemos lo mismo, la sombra vendría por ahí, más o menos. Incluso los propios dedos estarían un poco oscurecidos por aquí. El cuerpo humano pues tiene sus volúmenes, sus formas, y la manera de acentuarlas es con el sombreado, con la iluminación. Más o menos así sería la cosa. ¿Y por qué he dejado esta parte en blanco del pelo? ¿Por qué no lo he tapado completamente para resaltar el volumen? Bueno, pues porque además, los objetos, además de proyectar sombra sobre sí mismos, también la proyectan sobre lo que tienen detrás. Si Inés estuviera ante una pared, su sombra, lógicamente, se proyectaría sobre esa pared.
y así logramos que el efecto sea más creíble. Por eso no he tapado completamente esta parte del pelo, porque si no, al poner la sombra de detrás, se fundiría con el fondo y desaparecería. Que es un efecto que también está bien si es lo que buscas, pero bueno, yo prefiero dejarlo así, con un poquito de blanco por detrás para que le dé algo de volumen y ya está. Si queremos, además, podemos acentuar el efecto con unas rayitas en el fondo. Estas rayitas deben dirigirse hacia el foco de luz, de modo que en el lado derecho las inclinaremos hacia abajo y hacia la izquierda, y en el lado izquierdo haremos lo contrario. Y ya está, ya tenemos el dibujo completamente acabado. Espero que hayáis aprendido mucho y disfrutado con estos consejos. Si queréis ampliar más conocimientos, podéis hacerlo en Domestika, en mi curso online, Técnicas de entintado para cómic e ilustración.